recuerda a uno para toda la vida. Hay momentos en los que me llegan los recuerdos y a mí se me daña todo, se me daña la vida. Yo siento que desde que eso me sucedió, mi vida cambió totalmente. Hay momentos en los que me coge la depresión y quisiera como dejar todo tirado. He intentado hasta matarme. Es un tema demasiado duro para mí. Fue tanto el daño provocado que hubo un tiempo en que yo estaba en el colegio y no sé, me cogía el desespero por tocarme y me tocaba delante de los compañeros. Yo quisiera que esta historia no le pasara a ninguna mujer más, nadie se merece eso. Nadie se merece ser violado por una persona X o Y que no tiene nada que ver con uno. Mi proceso fue un poco largo, ya que pasé por varios psicólogos. Unos me decían que me podían ayudar, otros me decían que no me podían ayudar. Y pues, la verdad, gracias a Dios encontré una persona que me ayudó y me ha ayudado a superar muchas cosas en mi vida. Bueno, los estudios demuestran que las violaciones más que todo son causadas por conocidos. Muy pocos son las personas que han sido violadas por desconocidos. Y un 99% de las personas quedan con traumas. Entonces necesitan estar con un acompañamiento constante de los familiares, de los amigos, que siempre los apoyen, les den ánimo. Pues mi experiencia fue algo traumante. Yo tenía 8 años y pues nosotros en ese tiempo éramos muy pobres. Pues había un señor que me ofrecía útiles, me ofrecía plata y para lo que yo pidiera él siempre me daba. Y pues como recompensa de eso, él me violaba. Él me violaba y pues yo me dejaba, yo no quedaba mucho con mi familia, a pesar de que yo era un niño. Pues yo era consciente de lo que pasaba en mi casa, de que en la casa faltaban muchas cosas. Entonces pues yo me dejaba. Al tiempo mi familia se dio cuenta de ello, pues hubo un problema tenaz. Después al tiempo resultó que el señor tenía SIDA. Pues afortunadamente a mí no me contagió. Y pues el señor murió. Yo quedé con mucho rencor después de eso. Comprendí que son cosas que la sociedad debe saber, porque estos casos no pueden seguir sucediendo. Sabemos que la mayoría de las violaciones son hacia las mujeres y hacia los niños. Bueno, además las violaciones son cosas que no deberían pasar, son situaciones que la humanidad no debería afrontar hoy día. Estamos en una sociedad muy avanzada, el cuerpo es de cada persona y nadie decide por el cuerpo de alguien más, ¿cierto? Somos libres de decidir qué hacer con nuestro cuerpo, no nos pueden obligar a estar con alguien.